Hola chicos, ¿cómo están? Como pueden ver, este tutorial salió demasiado largo y no creo que lo vayan a ver entero, pero sí al menos les pido un me gusta en el video porque me tomó bastante tiempo y como muestra de aprecio, se lo agradecería un montón. Como pueden ver, empecé a hacer el diseño de la pierna de la figura. Aquí estoy haciendo un tipo de cuerda o cordón de color azul, que es el diseño que tiene la pierna de la figura. Las cuerdas tienen que ponerse de forma diagonal en la pierna y tienen que tener un crecimiento gradual, de más pequeña a más grande, como se observa en el video. Y una vez que se secaron estas cuerdas, las corté posteriormente para hacer así un espacio y colocar las cuerdas que van en la dirección contraria. Se pueden ayudar pintando con un o dibujando con un lápiz grafito las líneas para que así sepan en qué posición van y no les quede tan chueca. Muchas veces en los comentarios me preguntan qué es lo que uso para pegar las piezas de porcelana y yo generalmente uso agua o en este caso, como se observa en el video, utilicé un poco de cola fría para pegar la pieza. El proceso general de esta parte del video está bien recortado, pero les aviso que es bien tedioso y que toma bastante tiempo, así que lo único que les puedo decir es que tengan paciencia porque esa es como la clave para que salgan bien las cosas. Y bueno, esta sección del video se explica por sí sola, así que voy a aprovechar de darle las gracias a ciertas personas porque en el video anterior donde hice una colaboración con Clay Claim les pedí que comentaran en su video que venían de Joey's Hobbies y ciertas personas me hicieron caso, así que voy a ponerlas aquí en el video agradeciéndoles, a pesar de que algunos como Foxy no entendieron nada, pero a pesar de eso comentaron y yo lo aprecio harto. Y bueno, continuando con el tutorial, aquí les muestro la pieza lista. Solamente tienen que esperar que se seque un poquito para que se endurezca y así puedan trabajar con ella y no se les deforme. En esta parte le agregué un alambre de metal, que es un poco más grueso del que uso comúnmente, que tiene un diámetro de 1.24 milímetros y por esta razón le otorga un poco más de firmeza a la figura. Aquí estoy haciendo la parte superior de la pierna de la figura, le hice un detalle que es una línea vertical con un cuchillo de plástico y esperé que la pieza se secara para que después pudiese cortarle un rectángulo o un cuadrado como se observa aquí, el cual rellené con porcelana ploma para hacer el detalle de la figura. El exceso de porcelana ploma lo removí con un cuchillo de plástico y en esta parte les recomiendo que dejen un poco de porcelana extra, así como una montañita que sobresalga del cuadrado, porque si es que no lo saben, la porcelana cuando se seca disminuye de tamaño, entonces si dejan un poquito extra lo más probable es que quede al mismo nivel de la pieza y si sobra un poco lo pueden recortar con un cuchillo de precisión. Esto que les acabo de explicar se aplica para todas las piezas que necesitan este efecto, que generalmente son todas las extremidades de la pieza y también la cintura, como les estoy mostrando ahora mismo. Como les dije anteriormente, esperan que se seque la porcelana para poder recortarle esa pieza y luego la rellenan con porcelana blanda, que tienen que recordar que se achica cuando se seca, entonces dejan un poco extra y quedan perfectos. Bueno, aquí en esta parte donde estoy haciendo los pies de la figura no necesito explicar mucho más que decir que uní todas esas piezas con un poco de pegamento, cola fría. Y nada, luego se espera de que los pies se sequen y se pasan a través del alambre. Como se observa en el video, el alambre pasa de largo. Esto ayudará después a que se puedan enterrar en un soporte y así la figura se mantenga en pie. Uy, ahora se viene la espalda, que es un poco complicada, pero
No es nada del otro mundo, así que mientras yo se lo explique no les va a costar. Como ven, unen una parte de morado con blanco, como les muestro en el video. Hacen esos movimientos para formar un tipo de cono, por así decirlo. Y con la parte de atrás de un pincel, de un lápiz, lo importante es que sea redondo, forman el relieve de la falda. Y lo hacen por toda la falda. Y también pueden marcar un poco con los dedos, como muestro ahí, pinchando, para obtener algo así, que quedó horrible. Pero lo importante es que lo dejen secar, para después así tallarlo con un cuchillo de precisión. Así marcar los detalles, como estoy mostrando, recortándole un poco y marcando bien esos relieves de la falda. Y aquí pueden ver que la figura, la falda se ve un poco tosca, así un poco sucia. Y no se preocupen porque les voy a explicar un poco más adelante cómo arreglarlo para que quede más bonito. Entonces aquí toman un pincel y lo remojan en agua y repasan por todos esos bordes que quedaron como feos y el agua hace magia. Borra todos esos detalles y queda mucho más bonito. En el fondo funciona como una lija de porcelana. Aquí agregué en todos los bordes de la falda unos alambres delgados para luego poner las esferas que tiene el detalle de la falda. Estas esferas las pinté con acrílico dorado para que se viese más brillante y se viese mejor. En esta parte estoy haciendo el pecho de la figura. Con la parte de atrás de un pincel hice la división que está en la mitad y esperé luego a que se secara para cortarle el diseño, donde en esa parte luego se rellena con porcelana de color azul. Como les dije, tienen que esperar que se seque la porcelana y acabo de recordar de que muchas personas me preguntan cuánto tiempo hay que esperar hasta que se seque lo suficiente para poder cortarla. Y la verdad es que es súper variable el tiempo porque depende del tamaño de la porcelana. Pero es fácil de saber, es cosa de tocar la porcelana y se siente que está dura y por dentro está blanda, de verdad es cosa de tocarlo y saberlo. Pero si es que necesitan tener como un aproximado, tienen que esperar horas. No es algo que se demore unos pocos minutos, sino que toma horas. Y hasta en algunos casos se demora un día. En esta parte estoy usando nuevamente el pincel sumergido en agua para borrar esas suciedades que dejó la porcelana azul en la superficie de la porcelana blanca. En esta parte esperé que la porcelana azul se secara para cortar ese pedazo que va en la parte del cuello. La porcelana cambia de color, se oscurece un poco cuando se seca, así que pueden como determinar a la vista también cuando la porcelana está blanda y cuando ya se secó. Porque si hacen una comparación con la porcelana azul en un comienzo, cuando estaba más blanda, esta se ve mucho más clara que ahora que está más seca y se ve más oscura.
Y una vez tengamos listos los brazos y los antebrazos, continuamos con la mano de la figura. Para la palma tienen que hacer una figura parecida a un cuadrado. Para los dedos hacen un gusanito bien largo y esperan que se seque para cortarlos y hacer la forma de los... la forma de los dedos. A mí me gusta atravesar estas piezas en un alambre para darle un soporte y así no se caigan, porque si se pegan con pegamento es fácil de que se rompan. Cuando tengan la mano lista, antes de ponerla en el brazo, les recomiendo agregar varios alambres en la muñeca, porque así tiene el diseño la figura de Valora. Para continuar, trabajé con la cintura de Valora, y una vez que se secó esta pieza, le quité el relleno para que después se me hiciera más fácil recortarle el diseño que tiene, como se puede observar en el video. Aquí también se me olvidó marcarle la línea que tiene el diseño de la cintura, y lo hice cuando la figura estaba más seca, que también se puede hacer, pero es un poco más difícil. Bueno, aquí estoy atravesando un alambre por el torso de la figura para poder unirla a la parte de abajo, que sería la falda y las piernas, y dejé una parte sobresaliendo por la cabeza porque ahí va a dar un soporte para poner la cabeza que voy a hacer más adelante. Aquí este tubito con el que estoy trabajando es el cuello. No mostré cómo hice el proceso en el comienzo, pero no es tan difícil. Se me olvidó grabarlo, no sé dónde quedó el video. Como muestro, tienen que sacarle el relleno y luego cortarle esta línea, porque por alguna razón el cuello de Valora está abierto. Y finalmente lo pegan ahí donde lo estoy mostrando. Y bueno, aquí nos queda hacer lo último, que es la cabeza. Es una forma ovalada. Y luego le marqué un poco con los dedos el mentón de la figura. En esta parte estoy haciendo la nariz, que se la pegué posteriormente a la cabeza, a la cara. Tienen que esperar después a que se seque la pieza para que así puedan recortarle por abajo un circulito y sacarle todo el relleno. En esta parte estoy agregándole el pelo de Valora. Puse un pedazo de porcelana y luego con el cuchillo de precisión le hice los cortes para darle el diseño al cabello. Después de eso comencé a recortar los ojos y la boca de la figura. Y como ven en el video, les recomiendo yo hacer un dibujo de la cara para así tener las proporciones y la ubicación de todas las, de todos los detalles. Y luego de haber cortado los ojos y la boca, solamente queda agregarle las mejillas, los labios y las cejas. Y luego de haber terminado todos los detalles de la cara, tienen que cortar la máscara para hacer ese efecto de que se abre y muestra el interior. En este paso les recomiendo un montón que cambien la cuchilla del cuchillo de precisión, porque una hoja nueva tiene mucho más filo que las desgastadas. Y así pueden hacer cortes más precisos y será más difícil que se equivoquen. También les recomiendo que hagan este paso con mucha calma para que les quede bien y no se equivoquen. Recalco esto de que no se equivoquen, porque si es que llegasen a hacer un corte mal, es muy difícil recuperar el daño y lo más probable es que vayan a tener que hacer la cabeza desde cero. Una vez hayan terminado con el exterior de la cara, solamente queda hacer el endoesqueleto. Para eso utilicé un alambre delgado color plomo que compré por internet
El enlace lo voy a dejar abajo si quieren comprar el mismo material. Y corté 4 tiras para envolverlas en un alambre un poco más grueso que tiene un diámetro de 0,76 milímetros. Este alambre lo compré en una tienda que se llama Sodimac, que es una tienda de hogar y construcción. Finalmente, el alambre enrollado les debería quedar de esa forma y utilizando ese alambre empecé a hacer el endoesqueleto. Lo primero que hice fue enrollar sobre sí mismo el alambre aproximadamente unas 3 vueltas. Dejé un espacio y luego di 2 vueltas al medio, dejé otro espacio y finalmente di unas 4 vueltas aproximadamente hasta terminar el endoesqueleto. Y tal vez se preguntarán por qué dejé esos 2 espacios. El primero es para la boca y el segundo es para los ojos. Para los dientes tienen que hacer una lombriz bien pequeña y bien delgada, que después van a cortar y eso se pega en la parte de la boca. Después, cuando hayan terminado eso, pueden pintar la figura con acrílico plateado para darle un efecto metálico. En esta parte estoy agregando un poco de porcelana para rellenar el espacio y así cuando se pongan los ojos tengan un soporte. Para los ojos hay que crear 2 tipos, unos que están cerrados y otros que están abiertos. Primero aquí yo muestro el más fácil, que son los ojos cerrados, que solamente necesitan una línea al medio y pegarle las pestañas. Para los ojos que están abiertos, el proceso es un poco más largo y se muestra aquí en adelante. Lo importante es hacerlo con paciencia porque cuesta un poco. Aquí es importante que al poner los ojos no los peguen con pegamento, porque así podrán intercambiarlos con el otro estilo de ojos que están abiertos. Y el último que queda sería las orejas, y está casi listo, solamente le queda el pelo de atrás y algunos detalles. Aquí como soporte se me ocurrió la idea de comprar una roseta de madera y le hice un orificio para poder colocar los alambres que salen de los pies de la figura y los pegué con cola fría para que se mantuviese firme. Y aquí estoy barnizando finalmente con cola fría para que la figura final quede con brillo.
Los saludos para este video son para Alison Ale, Bartek Wakowski, Ángel González, Luis Landa Tapia, Lucas CH, Montserrat Prieto, Naomi Apolinar, Santiago Cuervo, Charbor Gamer, Bonnie El Nightner, André Gerardo, y para Pink Blue Star. Recuerden que me pueden seguir en mi página de Facebook, donde me pueden enviar sus figuras y fotos de dibujos para que yo los pueda poner en el próximo video. Y también pueden seguirme en mi Instagram, donde voy a estar subiendo fotos de mis figuras. Eso fue todo por el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado harto y si fue así me pueden regalar un pulgar arriba y suscribirse al canal para que sí sigan apoyando el contenido que estoy creando. Nos vemos en la próxima, chao.